Estimados amigos, les damos la bienvenida a nuestra nueva forma de llegar hasta ustedes, el ciclo de charlas Astronomía en tu casa. Viajar al pasado para ver la formación del sistema solar o presenciar la celestial danza de dos galaxias fusionándose hace millones de años es ahora posible gracias al universo de conocimiento que genera las simulaciones computacionales en astronomía. Además, los grandes telescopios en el norte de nuestro país generan gigantescas bases de datos que potencian a Chile como un gran laboratorio, no solo por sus cielos, también por su capacidad para aportar al desarrollo de la disciplina conocida como Big Data. Parte del fascinante mundo que se abre para la ciencia gracias al desarrollo computacional en años recientes será abordada en esta nueva sesión en la charla titulada El universo en el computador, del astrónomo Ezequiel Treister. Treister es un reconocido astrónomo y divulgador científico del Instituto de Astrofísica de la Pontificia Universidad Católica de Santiago de Chile, experto en temas como agujeros negros y evolución de galaxias, áreas en las cuales ha desarrollado una prolífica labor de investigación. En uno de los estudios más recientes en los que participó, consiguió, junto a otros colegas, la imagen más nítida del gas de galaxias colisionando lograda hasta ahora, noticia que fue destacada en el mundo entero. No olviden que tras la charla tendremos 30 minutos más en los que podrán hacer las consultas que consideren necesarias. Queden muy atentos al link. Y como siempre, los esperamos en todas nuestras redes sociales. Quienes somos parte del proyecto Anillo Agujeros Negros Supermasivos, esperamos que este ciclo sea de su agrado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un placer estar nuevamente con ustedes para una nueva charla del ciclo Astronomía en tu casa. Hemos hablado de muchos temas a lo largo de este ciclo y hoy quería contarles acerca de algo que quizás no habíamos tratado aún, pero que es sin duda muy importante, que es el rol que juega la tecnología en general, pero en particular el computador y el desarrollo de la computación para la astronomía y lo que nos ha aportado para poder entender el universo y cómo lo hemos utilizado y cómo utilizamos el computador como una herramienta fundamental en la astronomía moderna. Y de eso es lo que quería contarles el día de hoy. Para comenzar, y quizás algo que es historia, pero quizás no sabían, el primer computador en la historia, y ya vamos a ver a qué me refiero, fue de hecho desarrollado precisamente para la astronomía, para hacer cálculos astronómicos. Me refiero al conocido como el mecanismo de Antikythera. Básicamente una especie de reloj antiguo, en realidad es una colección de esferas o de círculos, mejor dicho, uno girando alrededor de otro con una especie de engranaje, de hecho son 37 engranajes, que fueron descubiertos hace algo así como 100 años en un barco hundido en una isla griega, en la isla justamente Antikythera, y de ahí viene su nombre. Se estima que este instrumento, este mecanismo, tiene algo así como 2.000 años, y a pesar de que todavía su funcionamiento es un enigma, lo que sabemos ahora es que probablemente se utilizaba para poder medir y anticipar la posición del Sol, de la Luna, la primavera, la llegada de las estaciones en la Tierra, incluso más. Era tan sofisticado que se cree que podía ser capaz de, por ejemplo, anticipar eclipses y otros fenómenos celestes, lo cual hace 2.000 años sin duda es un logro. De hecho, lo que se cree es que Hiparcos estuvo involucrado en su construcción. Así que, de alguna manera, el primer computador del que tenemos historia, de hecho, fue creado para la astronomía en la antigua Grecia, y es la evidencia que tenemos es a través de este descubrimiento, que es lo que conocemos como el mecanismo de Antikythera. Después de eso, sin duda, han habido un montón de ejemplos.
Básicamente, así como en este caso, lo que se buscaba era tratar de ver los tiempos de la siembra, la cosecha, anticipar la llegada de las estaciones del otoño, el invierno, medir el tiempo incluso a través de mecanismos como este. Y de hecho es, saltando bastante en el tiempo, en principalmente la Edad Media, que empiezan a aparecer mecanismos quizás una especie más modernos para poder medir la posición de los astros. De hecho, acá podemos ver algunos ejemplos de los primeros astrónomos medievales, Copérnico, Galileo en el 1600, Tycho Brahe y Kepler, y cómo a través de elementos que ahora conoceríamos o trataríamos de rudimentarios, se podía medir la posición de los astros con muy buena precisión, de hecho, y por lo tanto poder medir, por ejemplo, las órbitas de los planetas, como hicieron Tycho Brahe y Kepler, poder determinar la posición de satélites naturales y otros. Entonces, efectivamente, a través de estos elementos, quizás que ahora parecieran muy, muy rudimentarios, la astronomía se pudo desarrollar y sin duda en gran... Gracias a eso se han logrado una gran cantidad de descubrimientos, ¿verdad? Todo el modelo heliocéntrico, por ejemplo, la medición, la emisión de las órbitas, no solo de la Tierra, sino de los planetas en el sistema solar. Todo eso se logró gracias a estos elementos astronómicos medievales, ahora hace unos 400 años aproximadamente atrás. Siguiendo un poco en esta historia, avanzando en esta historia, hace algo así como 100 años, quizás ahora unos 120 años atrás, encontramos los primeros computadores modernos o que llamaríamos computadores modernos, que provienen de los años 30 básicamente, y acá vemos algunos ejemplos, algunas fotos de estos computadores antiguos, que, bueno, eran bien distintos de los que conocemos ahora como computadores, ¿verdad? Eran gigantes, ocupaban salas enteras, consumían grandes cantidades de electricidad, generaban una cantidad de calor enorme, e incluso para ese entonces, si uno lo traslada, eran carísimos. Era imposible pensar en que una persona pudiera comprar uno de estos, ¿no? Y existían solo unos pocos de estos en el mundo y eran dedicados a cálculos muy, muy específicos. Y a pesar de todo, no eran, o sea, si los tenemos que comparar con computadores actuales o incluso casi con teléfonos o incluso con relojes actuales, sin duda que no eran muy poderosos, pero eran sin duda los primeros orígenes de la computación moderna como lo conocemos ahora. Eso era aproximadamente los años 30, 40 quizás, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. De hecho, mucha de la computación se desarrolló gracias a la Segunda Guerra Mundial. Y si seguimos avanzando en los años 60 y 70, sin duda siguieron avanzando los computadores. De hecho, ya en los años 70 es que empiezan a aparecer computadores más parecidos a lo que conocemos como computadores actuales. De hecho, este es un computador que conocemos como el PDP-8, que era un computador para su época muy avanzado. Se comenzó a vender en el año 65, pero alcanzó su popularidad en los años 70, donde estaba presente principalmente en universidades y lo que ahora son centros de cómputos. Y solo por darles una idea, este computador costaría actualmente, reajustado por inflación, algo así como 150 mil dólares actuales. ¿Y por qué me detengo en este computador específico? Porque es precisamente uno de los primeros ejemplos que tenemos de computadores modernos que eran capaces de realizar lo que ahora conocemos como simulaciones astronómicas. Básicamente, uno de los problemas grandes que tenemos en astronomía es que los procesos astronómicos, no todos por supuesto, pero muchos, toman tiempos que son demasiado grandes para nuestra escala humana y por lo tanto no podemos
esperar a ver qué pasa. Dicho de otra manera, una diferencia fundamental que tenemos con la física es que, por ejemplo, nosotros no podemos tomar dos galaxias, hacerlas tocar y ver qué pasa, ¿verdad? Sabemos, bueno, es tema de otra charla que di también, la primera charla de este ciclo, cuando hablábamos de los choques de galaxias, que sabemos que las galaxias chocan, pero toman miles de millones de años en producirse este choque, y obviamente ninguno de nosotros puede esperar 1.000 millones de años para ver qué pasa. Y de hecho, justamente los primeros computadores, en particular este computador, el PDP-8, fue utilizado para crear una de las primeras simulaciones astronómicas, en este caso de un choque de galaxia, que de hecho la vamos a ver a continuación. Esta es la secuencia simulada de un choque de galaxia, en el cual, si se fijan, es bien rudimentaria para lo que vemos ahora, pero cada galaxia, lo que conocemos como una galaxia que puede contener miles de millones de estrellas, está simulado por cada uno de estos puntitos, de esas letritas que vemos en cada una de estas galaxias. Evidentemente son dos galaxias espirales que están chocando, y efectivamente lo que hacía este computador era simular todas las interacciones gravitacionales que ocurrían entre estas especies de estrellas que representaban la galaxia. Y ese es el resultado de esta simulación. Esta es una simulación que hicieron los hermanos Tumre, que fue publicada en los años, a principios de los años 70, en el año 72, y que, sin embargo, a pesar de que hemos logrado un gran avance, y vamos a ver ejemplos de eso a continuación, es todavía a nivel conceptual, a nivel grueso, todos los efectos que vemos, cómo se van rompiendo los brazos espirales, cómo se forman esas especies de extensiones, de cómo se va deformando la galaxia, todo eso lo podemos ver también en simulaciones mucho más avanzadas que podemos hacer con supercomputadores actualmente. Ahora, esto fue en los años 60 y 70. Sin duda la computación ha aumentado a un paso enorme. De hecho, su aumento es exponencial. De hecho, el aumento en la capacidad de cómputo en nivel de computación, de cálculos que puede hacer un computador, sigue lo que conocemos como la ley de Moore. La ley de Moore básicamente dice que la potencia del computador más avanzado que tenemos en el mundo aumenta, se duplica cada 2 años. Es una ley que, bueno, la planteó uno de los, Gordon Moore, uno de los fundadores de Intel, de la empresa que generó, de una de las empresas más grandes de generación de procesadores. Y a pesar de que esta ley se planteó en los años 60 y 70, y que en todo momento siempre se decía que en algún momento se va a romper, sigue siendo verdad. Todavía es cierto que aproximadamente cada 2 años los computadores son 2 veces más poderosos en el término del número de cálculos por segundo que pueden realizar. Y acá podemos ver un gráfico de efectivamente cómo ha ido avanzando la capacidad de procesamiento. Y así entonces es como ahora, en el año 2020, tenemos lo que conocemos como los supercomputadores, en los cuales acá vemos un ejemplo. Y muchos de estos supercomputadores los podemos utilizar para realizar simulaciones computacionales. Básicamente lo que conocemos como simulaciones computacionales es tratar de ingresar toda la física que conocemos, todos los ingredientes del universo que conocemos, los ponemos juntos en el computador y vemos qué pasa. Entonces, procesos que en el universo tomarían millones de años de ocurrir, por ejemplo, los podemos simular en el computador en horas y por lo tanto estudiarlos en mucho más detalle, estudiar su evolución. Entonces, específicamente las simulaciones cosmológicas, o lo que hablamos como simulaciones cosmológicas, son simulaciones de gran escala, es decir, donde tratamos de tomar todo el universo entero, y de ahí el nombre de la charla, tratamos de tomar todo el universo entero
y ponerlo dentro del computador. ¿Y cuál es el objetivo entonces? Es que partimos nuestro universo ficticio, obviamente nuestro universo artificial, desde un poco de tiempo después del Big Bang y lo llevamos hasta la edad actual y vemos qué es lo que le pasa a ese universo, cómo va cambiando, cómo va evolucionando, cómo se forman las primeras galaxias, cómo van evolucionando las galaxias en el universo. Y esto, sin duda, es todo un arte, es computacionalmente muy complicado, obviamente requiere programas computacionales muy avanzados, muy sofisticados, con millones de líneas de código, que corren solo en supercomputadores como los que mostraban actualmente, pero han sido cada vez más exitosos en tratar de reproducir el universo observable. De hecho, las simulaciones computacionales, las simulaciones cosmológicas más avanzadas que tenemos ahora, son capaces de crear artificialmente un universo que tiene un tamaño bastante grande en comparación con el universo real. De hecho, las simulaciones cosmológicas más avanzadas tienen un volumen o cubren un volumen de aproximadamente 300 millones de años luz cúbicos. Cubren casi toda la edad de la historia del universo, básicamente desde un poco después del Big Bang, 300.000 años después del Big Bang, hasta la época actual. Y dentro de este volumen, dentro de este cubo que estudiamos de esta parte del universo, podemos encontrar decenas de miles de galaxias y miles de millones de partículas, que partículas son entonces cada uno de estos elementos que constituyen estas galaxias, que no están al nivel de estrellas, pero serían agrupaciones de estrellas o, como vamos a ver también, agrupaciones de gas también. Combinamos el gas y las estrellas que encontramos normalmente en una galaxia. En todas estas simulaciones tratamos de hacerla lo más realista posible, es decir, tratamos de incluir toda la física que conocemos, no es solamente gravedad, la simulación que vimos originalmente en los años 70 era solamente con la gravedad, no tenía nada más sofisticado que esto. Sin embargo, ahora podemos incluir procesos bien complejos, como por ejemplo la formación de nuevas estrellas, la explosión de estas estrellas en supernovas y la inyección de energía que estas producen. Incluimos también agujeros negros, que sabemos que ahora que existen dentro de estas galaxias, su crecimiento, la emisión de energía producto del crecimiento de agujeros negros. Tratamos de incluir casi todos los elementos que sabemos que constituyen el universo real, para que de alguna manera el universo este ficticio que construimos en nuestro computador sea lo más parecido posible al universo real. Como les decía, son simulaciones muy caras en términos de procesamiento que necesitan, de hecho toman millones de horas de tiempo de procesamiento o miles de años. Obviamente no esperamos miles de años, sino lo que utilizamos que son simulaciones paralelas que corren en varios CPU, en varios procesadores al mismo tiempo, de hecho en miles de procesadores o en decenas de miles de procesadores al mismo tiempo para el caso de los supercomputadores más avanzados, de manera que entonces solo demoren algunos días o semanas quizás en correr y bueno, requieren cantidades enormes de memoria, de almacenamiento y todo eso. O sea, realmente necesitamos, acá volvemos un poco atrás en el tiempo y no es algo que uno todavía pueda correr en su computador, en su casa, sino que requiere uno de estos supercomputadores que ocupan salas enteras y una gran cantidad de energía y en este caso cuestan millones o decenas de millones de dólares. Pero a pesar de todos estos esfuerzos, y esto es importante recalcarlo, todavía estas simulaciones no logran reproducir completamente el universo real. Todavía hay que hacer aproximaciones, todavía hay procesos físicos que tenemos que ignorar simplemente porque nuestros computadores no son lo suficientemente poderosos como para reproducirlos. Pero vamos bien,
cada vez nos vamos acercando más y más al universo real en nuestro universo artificial en el computador. Acá vemos una recopilación de las últimas simulaciones cosmológicas que se han hecho. De hecho, este es un resumen que salió solo, fue publicado solo hace unas semanas atrás incluso, donde vemos las distintas características de estas simulaciones computacionales actuales. Vemos que algunas que son muy grandes, de manera que tengamos estadística, que tengamos miles de galaxias, que podamos estudiar los distintos entornos, los distintos ambientes en los que evolucionan las galaxias y por lo tanto tratar de ver el universo como un todo en un volumen lo más grande posible. Y tenemos también simulaciones más detalladas, donde lo que hacemos es un zoom y tratamos de enfocarnos en alguna o en un poco de galaxias en particular y vemos con más detalle, con más resolución, cómo evoluciona esa galaxia. También depende qué ingredientes le ponemos a estas simulaciones. En todas estas simulaciones ponemos materia. En algunos casos ponemos solo materia oscura, como las que vemos en la izquierda, que sabemos que es la materia dominante en el universo, pero nos olvidamos de las estrellas o de incluso de nosotros mismos. Nosotros somos materia bariónica. En el otro caso, incluimos simulaciones con materia bariónica también, además de materia oscura, incluimos materia bariónica y por lo tanto incluimos estrellas, incluimos la evolución de las estrellas, de los agujeros negros y también, muy importante, incluimos también el gas. Vemos qué es lo que pasa con el gas, que es principalmente hidrógeno, pero que también incluye otros elementos y cómo evoluciona el gas en esta simulación. Entonces, como vemos, no hay una sola simulación cosmológica, sino que dependiendo qué es lo que queremos estudiar, en qué nos queremos enfocar, es que no hacemos una simulación diferente. Y eso tiene que ver con lo que les decía antes, que todavía nuestros computadores no son lo suficientemente poderosos para hacer una sola simulación que comprenda, que logre copiar exactamente a todo el universo. Lo que vamos a hacer ahora es ver una de estas simulaciones cosmológicas. Es una en particular que salió unos años atrás, que se conoce como la simulación Illustris. Lo que estamos viendo ahora son las primeras etapas del universo, en este caso 1.000 millones de años después del Big Bang. Y lo que estamos viendo es cómo se van formando las primeras estructuras. Esencialmente lo que estamos viendo acá son lo que se conoce como los halos de materia oscura que forman estos filamentos atraídos gravitacionalmente. Vemos cómo estos halos o agrupaciones de energía oscura están interactuando gravitacionalmente, cómo se van acumulando en algunas regiones para formar regiones más ricas. Y en otras van quedando vacías en justamente lo que conocemos como vacío. Lo que estamos viendo ahora, en cambio, estamos incluyendo el gas, y en particular estamos incluyendo el gas caliente, gas que puede incluir millones de millones de grados, y lo que estamos viendo, estas especies de grandes explosiones que estamos viendo, son realmente fenómenos reales que observamos en el universo, obviamente toman millones de años en ocurrir. No son en segundos como lo estamos viendo ahora, pero la mayoría de ellos son producto del crecimiento y la inyección de gran cantidad de energía, producto del crecimiento de agujeros negros supermasivos que viven en el centro de las galaxias, que viven a su vez en el centro de cada uno de estos filamentos que estamos viendo. También hay inyección de energía producto de las supernovas, de la muerte de las estrellas, que son esas explosiones más chicas que veíamos, para terminar formando lo que estamos viendo ahora, que es principalmente el gas, y cómo el gas en el universo ha sido, que estaba principalmente concentrado en cada una de estas estrellas dentro de los filamentos, ahora está esparcido y empieza esparciéndose por todo el universo. Acá, ahora que han pasado 12.000 millones de años después del Big Bang y nos estamos
acercando más a la etapa actual, lo que vemos son las estrellas. Lo que estamos viendo ahora en esta parte de la simulación es las estrellas. Justamente la simulación termina con lo que una especie de universo real. Ahora, después de ver esta especie de película, es natural preguntarse, bueno, ¿qué tan buena es esta simulación, verdad? ¿Qué tan parecido es a la simulación al universo real? Y justamente para responder esa pregunta, voy a mostrar dos imágenes ahora. Acá lo que estamos viendo a un lado, al lado izquierdo, es una imagen donde lo que vemos son estrellas, son puras galaxias, perdón, y al lado derecho otra imagen donde también son galaxias. Una de ellas es real, es una imagen tomada por un telescopio, por el telescopio espacial Hubble, y otra es una imagen simulada, que es el producto final de una de estas simulaciones cosmológicas computacionales que les mostraba anteriormente. ¿Logran distinguir cuál es cuál? No es fácil, ¿verdad? Para nada. De hecho, para mí también, si veo las dos imágenes, realmente no podría distinguirlo, pero solamente para responder la pregunta, la de la izquierda es la imagen real y la de la derecha es la imagen simulada. Entonces, como pueden ver, definitivamente, a pesar de que todavía no son perfectas, las simulaciones computacionales realmente están alcanzando un nivel muy alto donde el universo este artificial que creamos en el computador se parece harto al universo real en el que vivimos. Y la idea es que se parezca cada vez lo más posible. Lo que veíamos antes era una simulación de gran escala, donde tratábamos de reproducir un gran volumen del universo, ¿verdad? Como habíamos hablado antes, donde vivían miles o decenas de miles incluso de galaxias. Lo que vamos a hacer ahora es mostrar otra simulación en la cual nos vamos a concentrar ahora en una región mucho más chica del espacio. De hecho, la pantalla principal lo que muestra es lo que ahora conoceríamos como una galaxia enana, una galaxia muy, muy chica, mucho más chica que la Vía Láctea, pero en las primeras etapas del universo, quizás solo unos 2.000 millones de años después del Big Bang, más o menos. De hecho, en el recuadro inferior izquierdo lo que vemos es el ambiente en el cual vive, y justamente lo que estamos concentrándonos ahora es en ver cómo se va formando esta galaxia. Vemos que va interactuando, vemos que sufre estos choques. De hecho, en el extremo derecho estamos viendo principalmente cómo se vería el gas, cómo se verían las estrellas, perdón, y acá cómo se ve el gas de la galaxia en sí. Acá la estamos rotando. Vamos a ver ahora estamos a algo así como la mitad de la edad del universo, o sea, algo así como 7.000 millones de años después del Big Bang, o a 7.000 millones de años de la edad actual, y estamos viendo distintas componentes de esa galaxia que estamos estudiando, que como vemos ya ha crecido, ha aumentado su masa, y de hecho ya sigue formando estrellas a una tasa relativamente alta. Es el número que podemos ver, que actualmente está formando alrededor de 4 nuevas estrellas, o 4 masas del Sol por año. Es decir, en esta galaxia, ahora se están formando entre 4 y 5 nuevas estrellas por año. Por comparación, en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, se forman actualmente algo así como una masa solar o una nueva estrella por año. Y de hecho, lo que podemos ver en el recuadro inferior derecho es el producto final, que de hecho, y esa es la gracia de esta simulación, es que termina formando algo muy parecido a la Vía Láctea. De hecho, el éxito de esta simulación computacional es que logra reproducir cómo se forma una galaxia partiendo de una galaxia enana a comienzos del universo o poco tiempo después del Big Bang. Termina reproduciendo algo que se parece mucho
a la Vía Láctea actualmente, y por lo tanto entonces se parece bastante a la Vía Láctea en la que vivimos ahora, a pesar de que es una galaxia artificial que fue creada en una simulación computacional. Ahora, los computadores han sido muy importantes en este aspecto, en realizar simulaciones, en apoyarnos para poder predecir qué es lo que deberíamos ver, pero también, sin duda, la tecnología en general, la computación y la tecnología en general, ha sido fundamental también para permitirnos observar el universo. De hecho, un gran ejemplo de esto es el telescopio espacial Hubble, ¿verdad? Que a pesar de que ya es relativamente antiguo para nuestros estándares actuales, todavía nos sigue deslumbrando día a día y nos sigue revelando nuevas cosas del universo, a pesar de que fue lanzado hace más de 20 años al espacio. Y obviamente la relación entre la tecnología y la observación del cielo proviene mucho tiempo atrás. Ya habíamos hablado de Galileo Galilei, que en el año 1609 crea el telescopio y observa a través de su telescopio, de quizás uno de los primeros instrumentos tecnológicos utilizados para observar el cielo, y gracias a eso permite hacer observaciones tan fundamentales como la que estamos viendo ahora, que es el descubrimiento de las lunas de Júpiter y el descubrimiento de que se mueven estas lunas y de que giran alrededor de este planeta que obviamente es fundamental y fue toda una revolución en ese entonces, a pesar de que nuevamente, tecnológicamente y sobre todo para lo que las herramientas que tenemos ahora es relativamente simple. Acá tenemos otro ejemplo avanzando casi 200 años en el tiempo, lo que en su momento fue el telescopio más grande del mundo, el telescopio que utilizó Herschel en el año 1790. Siguiendo avanzando en el tiempo, este, por ejemplo, es una observación de una galaxia externa, es la que se conoce como la galaxia Remolino, en 1850. En ese tiempo no había otras formas de reproducir lo que observaba el telescopio, no existían ni siquiera las placas fotográficas, vamos a hablar de eso a continuación, y por lo tanto lo que había que hacer era dibujar lo que uno veía, y este es el dibujo de la galaxia Remolino en 1845, que como ven no están tan mal. Esta es la galaxia del Remolino ahora observada por el telescopio espacial Hubble. Como ven, está bastante bien. Obviamente tenemos mucho más detalles ahora, pero se ve bastante bien, ¿verdad? El astrónomo dibujaba bastante bien y en ese tiempo saber dibujar bien era una de las de los atributos que tenía que tener un buen astrónomo. Sin embargo, todo eso cambió, ha avanzado mucho primero con las placas fotográficas que permitían tomar fotos y de alguna manera entonces registrar lo que uno veía en el telescopio mucho más fielmente que haciendo dibujos. Pero ahora, mucho más moderno, tenemos lo que conocemos como las cámaras CCD, con las cuales estamos ampliamente familiarizados porque todos tenemos nuestros celulares y otros dispositivos y cada uno de ellos tiene en su interior una cámara CCD que es la que nos permite tomar fotos o es la que me está grabando actualmente y por lo tanto es la que permite que me estén viendo, que estén viendo ahora. Entonces, si bien las cámaras CCD no se crearon específicamente para la astronomía, han sufrido, han avanzado mucho y muchas de las técnicas que se usan para crear cámaras para la astronomía después terminan usándose y reflejándose en las cámaras comerciales. ¿Esto por qué? Porque las cámaras CCD, si bien los principios son los mismos, necesitan condiciones técnicas mucho más avanzadas. Así como los computadores, las cámaras CCD también han sufrido una gran evolución, han avanzado mucho en muy poco tiempo, desde su invención en los años 70, cuando eran realmente muy chicos, tenían muy poquitos píxeles, hasta las cámaras modernas que vemos ahora,
Y ahora cada uno de nosotros, si es normal tener y hablar de una cámara de 10 megapíxeles, 20 megapíxeles o algo así. De hecho, interesantemente, las cámaras CCD también siguen una especie de ley de Moore, donde en este caso el número de píxeles, la cantidad de píxeles o de elementos que constituyen una cámara CCD, aumenta exponencialmente con el tiempo. Vemos que ahora, como les decía, ya es normal hablar de cámaras de 10, 20, incluso más megapíxeles. En astronomía específicamente, ya tenemos cámaras mucho más grandes que tienen cientos de megapíxeles. Y como vamos a ver, y lo que voy a hablar a continuación, ya estamos llegando a nivel de cámaras de gigapíxeles, o sea, de miles de megapíxeles, que van a ser toda una revolución para la astronomía. Y ese es el último punto que quería hablar el día de hoy. En particular, quería hablar de un proyecto, el proyecto LSST, que es un telescopio que está actualmente en construcción en el norte de Chile, cerca en las cercanías del Valle de Elqui, de hecho muy cerca de donde está el observatorio de Cerro Tololo, está en Cerro Pachón. Y es un proyecto bien importante, bien particular también, a pesar de que el telescopio en sí no es tan revolucionario. Es un telescopio sin duda muy grande, pero no es el telescopio más grande del mundo. Su espejo primario tiene un diámetro de 8 metros de diámetro. Es el que ahora se conoce como el Observatorio Vera Rubin. Pero quizás una de las características más fundamentales de este proyecto y de este observatorio es precisamente la cámara digital que ponemos en este telescopio, que es la cámara digital más grande que tenemos actualmente, que está lista, de hecho ya está construida. Es una cámara de 3,2 gigapíxeles o 3.200 megapíxeles. Entonces podemos ver acá la escala y podemos ver a una persona en comparación a esta cámara, y es sin duda un monstruo de cámara digital, y como les decía, es la cámara más digital más grande del mundo actualmente. El proyecto está actualmente en construcción, obviamente ahora está parado por efecto de la pandemia, pero sin embargo esperamos que el proyecto continúe. Esta es una imagen relativamente reciente de cómo se ve el observatorio ahora. Está en plena construcción, pero ya hay casi todos los elementos están construidos y estamos en la etapa de ensamblaje. Y de hecho se espera que en un par de años ya tome las primeras observaciones y de acá a 4 o 5 años esté en plena observación. Es un proyecto que dura, cuya misión principal dura 10 años, y justamente lo que va a hacer y por qué es tan especial es porque esta cámara, la cámara digital más grande del mundo, cubre un área de 10 grados cuadrados, o para hacerse una idea, unas 40 veces la luna llena, y por lo tanto va a cubrir el cielo completo, el cielo que podemos observar desde el hemisferio sur, que es visible desde el hemisferio sur, aproximadamente cada 3 días. Es decir, va a tomar una película del cielo completo, en el cual en cada lugar vamos a volver, de hecho, al menos cada 3 días, y en algunos lugares incluso cada vez más, lo que nos va a permitir que para cada objeto que observamos, ya una estrella, una galaxia u otro, vamos a poder terminar al final de los 10 años con algo así como 900 observaciones, y por lo tanto vamos a poder construir por primera vez una película del cielo completo. O sea, vamos a ver el cielo no como se ve en un momento dado, es decir, tomarle una foto, sino que hacer una película. ¿Qué es lo que vamos a observar? Realmente va a ser impresionante. Vamos a poder detectar y estudiar 40.000 millones de objetos entre estrellas y galaxias. Vamos a poder observar y detectar millones de objetos variables, es decir, que se mueven durante la noche por cada una de estas noches. ¿Y a qué me refiero con objetos variables? Van a ser, por ejemplo, asteroides, cometas, otros miembros del sistema solar, pero también otros objetos que van variando su brillo durante la noche, como por ejemplo supernovas, estrellas variables,
y otros, e incluso galaxias, agujeros negros en crecimiento y otros. La cantidad de datos que va a generar este proyecto va a ser monstruosa. De hecho, el catálogo final, solamente el catálogo, va a tener algo así como 15 petabytes. Petabytes, para que se hagan una idea, son 15 millones de gigabytes. Eso es solamente el catálogo final, porque las imágenes finales, es decir, si queremos todas las imágenes, van a ser algo así como 500 petabytes. O sea, son cantidades monstruosas y obviamente se requieren supercomputadores y centros de cómputo gigantescos para poder almacenar y trabajar con estos datos. Y algo muy importante es que todo el mundo, y esto es quizás la revolución, es que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, no solo los astrónomos, van a tener acceso a estos datos. De hecho, esto quizás es un poco más de detalle, pero se están creando y se está trabajando actualmente en plataformas para permitir el acceso de todo el mundo a estos datos. Y esto a su vez también abre un nuevo espacio donde la ciencia, donde los datos científicos y en particular los datos astronómicos no están disponibles solo a los astrónomos, no solo a los científicos, sino que a todo el mundo y abre el espacio a lo que ahora conocemos como la ciencia ciudadana, donde cualquiera de nosotros desde nuestra casa, con nuestros computadores, a través de la internet, vamos a poder acceder a todos los datos y ser parte de los nuevos descubrimientos e incluso ser partícipes, ser actores en los nuevos descubrimientos científicos. Esto no es algo nuevo, es algo que ya se ha empezado a hacer, aunque obviamente a escalas mucho más chicas. De hecho, un proyecto en el cual he estado involucrado y en el cual hemos trabajado hace ya casi una década, que es Galaxy Zoo, ha permitido a toda la comunidad, a todo el mundo, clasificar galaxias, clasificar morfológicamente, es decir, ver imágenes de galaxias y decir qué forma tienen. Este proyecto ha evolucionado, ahora es parte de un conjunto de proyectos que se llama SUUniverse, que pueden ver la dirección ahí, es suuniverse.org, y a través del cual podemos participar, bueno, ahora en SUUniverse, no solo de proyectos dados de astronomía, sino que también de otras áreas de biología, de historia, de montones de hecho hay cientos de proyectos científicos ahora disponibles en SUUniverse. Entonces, creo que ahora, a través de las herramientas, a través del desarrollo de la computación, de la tecnología, se abre toda una nueva etapa que a su vez trae también cambios sociológicos bien profundos, en el cual podemos vivir una época de la ciencia ciudadana donde la ciencia se abre completamente a todo el mundo y estoy muy entusiasmado y creo que va a ser toda una revolución para la humanidad completa y espero no exagerar con esto. Así que bueno, eso era lo que les quería contar y quedo disponible para todas sus preguntas, consultas y ojalá una rica conversación. Y nos vemos. Muchas gracias.